Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papá Adrián. Aquí estamos en una nueva apertura. En este caso tenemos la nueva revista Jugón, la número 124, la correspondiente al mes de abril y que ya está en nuestros kioscos, ¿vale? Ya está disponible para todos los que estamos ahí ansiosos esperando esos cromos de la Liga Este, de los fichajes de invierno, que ya estamos deseando terminar la colección ya de la Liga Este, por Dios, ¿dónde va? Que ha salido en agosto, por Dios. Uf, madre mía. Y hay una cartita especial de Adrenaline también para nuestras colecciones de Adrenaline Liga Santander. Pero bueno, lo dicho, vamos al lío. Aquí tenéis la revista, vamos a abrirla por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Como siempre, 3,99 el precio, como todas las revistas Jugón. Aquí tenemos este folletito de Hobby Consolas, que es una de las revistas más viejas que hay en el mercado español, y sobre todo la pionera de las revistas de consolas. Yo me acuerdo de leer Hobby Consolas desde muy pequeñito, desde la época de cuando yo tenía Super Nintendo y, madre mía, jugando a Super Mario y tal. Y yo me acuerdo de comprar esta revista de Hobby Consolas y la verdad es que está muy, pero que muy bien. Y bueno, ahí sigue dando guerra. Bueno, a modo anécdota y de abuelo cebolleta. Y vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que es esta revista Jugón. La 124, como veis aquí, 55 Liga Stars, que son el 11x5. El Jugón elige a sus 5 favoritos por posición, los 5 mejores jugadores o los favoritos en cada posición del campo. Después tenemos 11 razones para un Sevilla campeón, Incombustibles y los cacos de la Liga, que son los jugadores que más balones roban. Después tenemos, bueno, lo típico, los pósters y demás. Bueno, a ver, vamos a tocar aquí un poquito a la cámara. Ahí, más o menos. Bueno, tenemos aquí el sumario. La generación Chen. Generación Chen, que son, bueno, jugadores del español que vienen de la nueva generación, que vienen ahora con el presidente este chino que tienen. Marc Roca, tenemos aquí Aaron Martín, Oscar Melendo y Marc Navarro. Lo típico, las típicas secciones clásicas y míticas de la Jugón. Yo os recomiendo que la compréis porque, bueno, hay ciertos artículos que están muy bien, la verdad. Hay algunos que no, pero bueno, hay otros que sí, que están bastante bien. Regateadores, tenemos a Vitolo, a Gabriel Pires, a Medi Carcela del Granada. Y el tema principal de la revista de este mes, que son los 55 mejores de la Liga, ¿vale? Porteros, laterales derechos, centrales, lateral izquierdo, pivote defensivo, bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Mediocentros, bueno, aquí para que cada uno haga su propio equipo. Tampoco no es que tenga mucha ciencia. Bueno, aquí un especial sobre Dani Ceballos, jugador del Celta, o sea, del Celta, del Betis. Sus botas, las Nike Hypervenom Phantom 3. ¿Conoces la cifra de jugadores utilizados por tu equipo? Pues no. La verdad es que no. Esto es un ranking bastante curioso. Fijaros cuántos jugadores han sido utilizados por cada equipo. Bueno, por ejemplo, en este caso, pues el que más jugadores lleva, que es el Granada, ha utilizado 32 jugadores, que se dice pronto. Mi equipo, el Deportivo, ha utilizado 26. Y el que menos es el Atlético de Madrid, que ha utilizado 21 nada más. 21, una plantilla bastante corta. Bueno, 11 razones para hablar del mejor Sevilla de siempre, que eso es cosa seria, cosa seria. Estrellas del Celta, del eterno rival, vale. Dejémoslo ahí. Los cacos de la Liga, que son los jugadores que más roban. Los mediocentros, en la mayoría son mediocentros defensivos, que son jugadores que suelen robar bastante bien el balón. Tenemos aquí a, pues, por ejemplo, a Casemiro, Yarramendi, Marcos Llorente, Camacho, Zurutuza, Gaby, Bruno Soriano, Dani García. Son todos esos perfiles. Bueno, los pósters de siempre. Vamos a ir pasando, que si no. Adrenaline Plus, el anuncio de Adrenaline Plus. Esta sección, que es una de mis favoritas de la revista Jugón, que es la historia de los cromos de cada jugador. Aquí tenéis a Marcelo con todos los cromos de Liga Este que ha tenido en Panini, ¿vale? Tricentenarios, jugadores con más de 300 partidos en Primera División, que son muchísimos. Madre mía. Y aquí jugadores de, por ejemplo, Fernando Navarro, que está por aquí.
Bueno, más secciones, más secciones. Caras nuevas, que son nuevos fichajes que ha habido en el mercado invernal. Duelo de porteros en Real Madrid. República Bolivariana de Málaga. Joder, vaya nombrecito. Aquí ya empiezan a hablar de las últimas hojas. Ya sabéis que habla de jugadores internacionales, de ligas internacionales. Aquí está Tom Davis del Everton, el Inter de Milán, Mauro Icardi a la cabeza, los pasatiempos y bueno, esta es mi favorita, esta es mi sección favorita, el revival, cuando hablan de colecciones antiguas de Liga Este. Son espectaculares estos dos cromos, súper chulos, de hace años ya, cuando coleccionamos este tipo de colecciones. algún día, haré un vídeo o varios vídeos de todas las colecciones antiguas de cromos que tengo, que son muchísimas y seguro que os va a gustar mucho. Y bueno, vamos a lo más importante. Aquí tenéis el anuncio de la colección de cromos de Real Madrid, que ya la tenemos aquí en el canal. Me falta subir el vídeo, pero ya está aquí, preparada. Y lo que va a venir en la revista 125 de Jugón, que son, vamos a meter aquí, otros dos sobres más de cromos de la Liga Este, de actualización, y Adrenaline, dos sobres más de cromos, que realmente no va a venir ninguna edición limitada, así que tampoco nos que haga mucha falta, que digamos. Bueno, y tenemos aquí la edición limitada del Athletic Club Bilbao de Laporte. Ahí está. Vamos a quitar la revista porque si no, no enfoca. Ahí está. Ahora sí. Laporte, edición limitada del Athletic Club Bilbao. 94 de defensa, no, es, 93 de control, 68 de ataque. Y vamos a abrir estos dos sobrecitos, que son los cromos de la actualización del mercado de invierno de la Liga Este. Tenemos por aquí, tenemos a Bueno, Alberto Bueno del Leganés, Héctor del Granada, seguro que todos ya los habéis visto en las cartas de actualización de Adrenaline, Aarón del Español. Entrenadores, tenemos a Rubí del Sporting de Gijón, tenemos a Boro del Valencia, Esteban Jovetic, jugadorazo del Sevilla, Vujadinovic de los Osasuna. Y en el otro sobre, para terminar, tenemos a Rubén Pardo, jugador cedido por la Sociedad al Betis. Tenemos a Kakuta del Deportivo de La Coruña. Tenemos a Champán, portero del Leganés. Vaya nombre, Champán. Y José Rodríguez, jugador del Real Madrid, el Deportivo en el Málaga. Orellana, jugadorazo para el Valencia. Y para terminar, a Óscar Romero en el Alavés. Bueno, pues esto ha sido todo. La revista Jugón, que ya la hemos visto. Esta edición limitada de Laporte en el Athletic Bilbao como regalo especial. Y estos dos sobres con los cromos del mercado de invierno de la Liga Este. Bueno, si te ha gustado este vídeo de la Jugón número 124, ya sabes, dale un buen like, coméntalo a ver qué te ha parecido y si te gusta ver un poco las aperturas así un poco en 2.0, qué te ha parecido, comenta qué te ha parecido, suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao.